Representantes del organismo operador y el Comité de Jumapa de la Comunidad del Becerro realizaron la entrega formal de la infraestructura hidráulica y sanitaria que consta del pozo y su equipamiento, el predio donde se ubica este, un tanque elevado y las redes de agua potable y alcantarillado. A partir de esta entrega, Jumapa se encargará de los gastos de operaciones y mantenimientos de la infraestructura existente, así como de la atención de los servicios con los que cuentan, con los que son garantizar el suministro del agua y situaciones que se pudieran presentar con fugas en la red y desesolve en el alcantarillado. Por su parte, los vecinos ya se encuentran en el proceso de contratación de los servicios, aunque en este momento siguen con servicio hasta la segunda semana de enero, periodo de tolerancia que se les ha brindado como nuevos usuarios. Es importante recordar que este proceso inició desde hace varios meses a petición de los propios habitantes y que ha ido concretándose tras la aprobación del ayuntamiento. Con la incorporación de la comunidad de Santos de Gollado a Jumapa, se garantizan mejoras para los usuarios, como cobros justos con la instalación de medidores, pagando solo con lo que se consume, manteniéndose el pozo y equipo de bombeo, redes de agua potable y drenaje sin cuotas adicionales, presión continua en la red y el saneamiento de aguas residuales, entre otras. con imágenes de Alexis Sánchez para Vía Noticias, Andrés Pérez.